Pensaríamos que en Colombia ha ganado la polarización, pero los resultados lo que nos muestra es que tenemos una población muy dividida. Un 38-39% que podríamos hacer una propuesta de no intervención en la economía por parte del candidato Iván Duque, o una propuesta de intervención en la economía un poco del Estado por parte de Gustavo Petro. Pero lo que encontramos nosotros es que aquí en Colombia hay un centro y un centro que de gran importancia. Por lo tanto, la votación que recibió el candidato a la presidencia Sergio Fajardo es central para mostrar que Colombia no está dividida entre dos grandes propuestas, sino que en Colombia se ha ganado, y se ha ganado por un clima de paz que tenemos, porque ahora es posible encontrar diferencias, ¿sí?, como no se tenían en otras elecciones. Y finalmente, porque encontramos nosotros que hay una diversidad de temas que han llegado a la esfera pública y se están colocando como parte de la agenda, a temas como la corrupción, el tema de la desigualdad, el tema de la inclusión social, se están convirtiendo en temas centrales para las campañas políticas. Por eso encontramos nosotros que eso fue lo que apareció, temas que tradicionalmente podrían no estar, como el tema de la guerra y la paz en las anteriores elecciones, sino ahora temas asociados más a las necesidades sociales. La economía se está convirtiendo en un tema central para los colombianos. La pobreza, la desigualdad, la no inclusión social nos ha llevado a que los colombianos le estén colocando como un punto importante para que los candidatos a la presidencia tomen estos temas como centrales. La agenda no las están poniendo entonces los candidatos, sino gran parte las necesidades sociales, las necesidades de la ciudadanía.